pasa y le hablamos. Va, ustedes hablan de Fatboy Slim en el corte que viene. Y contanos ese momento que Fatboy Slim está viendo la versión niño gordo flaco, que un poco vos se la tirás a vos, ¿no? Para... Tiene más que ver con vos en ese caso. Con Louta habíamos hecho otro que ya, No te comas la peli, ya habíamos ampliado a Fatboy. Empecé a pegar vinilos y había pegado el de Fatboy y los ampliamos de ahí directamente. Pero sí, o sea, soy full fan del chabón, no troleo. O sea, que lo haya escuchado es como un delirio. Estas cosas me copan. Esto me copa, Fede, porque estamos viendo un violero. Un violero que la rompe toda en una banda que la rompe toda también. En un estadio. Sí, repleto. Sí. Con Catriel y con... Aparte tiene un violero al lado que se llama Catriel. Sí, también, ¿no? Entra ahí. Está rompiendo él. Impresionante. Si querés vos, vamos al próximo corte. Esa canción forma parte, como decíamos recién, de Oscuro Éxtasis. Un disco que fue Gardel de Oro en el 2022. Mejor álbum de rock alternativo. Y Eblay, productor... del año, aquella vez que subió, me acuerdo, con una camiseta de Lanús, unos días antes de que venga acá, A Todo Pasa. Esto forma parte también de algo que sacó en pandemia, que es lo que decía antes, algo más instrumental, un poquito más como apuntado a un público más específico, más productor, más nerd, más ávido de escuchar algo más experimental, por decirlo así. Y después sacó este disco que salió ayer, que se llama Eblay 333, que tiene este otro corte en el 06, acercándose de a poquito más a la canción. Vamos a ir de a poco. Con distintos invitados. En el disco está Neo Pistea, está Taicho, está Woz, está Santiago Motorizado, está Lisandro Aristimuño y está Anne Spiel. Haciendo esta canción que se llama Inflexión. Medio arty, ¿no? Podría ser un soundtrack de una película. Podría ser... Nine Inch Nails podría ser también. También. Corre Lola Corre. Podría ser videoclip de Uncle también. También, sí. Joder, ¿cómo llamaba esa peli sudafricana que vino la otra vez? Que... Chappie, ¿no? Chappie. Podría ser parte de escenas de Chappie. Pero es como una especie de track transición entre el otro, que era algo más difícil quizás, y esto que acerca más a una colaboración. Distrito 9 también, sí, que era el mismo director. También. Sí, las cucarachas gigantes. Si no escucharon la canción que sacó Eblay con Woz y con Santiago Motorizado, hacemos un salto, Gonza, y vamos al 8, se las comparto. Se llama Investido. Es un temazo. Un temazo. Por escuchen cómo esto. Se meten los dos también. Sí. Me hace acordar un poco también a una época de la música donde esto se mezclaba bastante la guitarra con lo electrónico. Estoy pensando segunda mitad de los 90 también, como una época muy dorada de esto también. A favor, me gusta. Digo. Sí, es verdad. La canción se llama Investido. Y ayer fui al estudio de Facu Yalbe, traje algunos pedacitos de una nota más larga, pero algunos detalles quería rescatar para esta columna, porque abrimos las sesiones de las canciones, de un par de las canciones de su disco. Cuando digo abrimos las sesiones, es todo el trabajo de producción que hizo para que cada cosa suene en su lugar, y todos los secretos que hay ahí para aquel que lo quieras pescar, escuchar las voces, la voz de Santiago Motorizado, que también es muy, muy particular. Así que si les parece, empezamos a desmenuzar un poco esta canción llamada Investido en la voz de Eblay. Y lo primero que le pregunté es, vos como productor, si tuvieses que describir la voz de Santiago Motorizado, ¿qué me decís? Y contestaba lo siguiente en el corte 9. El 9. ¿Qué describirías? De los que grabé, nunca había alguien con tanto caudal. De hecho, tenía que... O sea, él ya solo se alejaba del micrófono. Y cuando en el estribillo se alejó como medio metro, un metro, tipo, para cantar eso. Y de hecho, ni se escucha que está lejos del micrófono. Y nunca va a terminar. Yo voy a hacer todo. ¿Y eso se grabó acá? Eso lo grabamos acá, sí. Tranqui, Santi, ¿no? De pecho, bueno, cantándolo. Santi está en la estratosfera, sigue subiendo cada vez mejor su registro. El productor es un fenómeno y vos sos un crack. O sea, el nivel de detalle que rescata para...
para alguien que le gusta la música como nosotros, ver esto vale muchísimo. Sí, vale muchísimo. Gracias, faltaba esto también, alguien que haga notas así de música. Digo, esto lo quiero destacar porque yo a veces se lo digo fuera de aire. Es lo que más me gusta, o sea, nosotros hablamos con el músico, pero este de claro, escuchar sí, la canción. Que no se interprete que estoy hablando de otra gente. No, basta no, de un tema de... para levantarte el domingo a la mañana y entremos un poco en esto, pues la verdad que me encanta. No, obvio, y yo también entiendo, sí. Gracias, obviamente, sí. Y entiendo también que hay que traer algunas partes de la nota, porque si no podemos ir más deep y que, sí. No, tampoco la idea es dejar afuera. Eso lo dejamos para tu fandom. Claro, pero es que, bueno, hermoso. Pero hermoso, para compartir hermoso. Algo más popular. Y Santi, boludo. Santi, ¿quieren un motivo? ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta dónde va a ir? Porque hay un potencial, además de una realidad. Sí. Un pasado y un presente, hay un potencial que no sé para tremendo. Dónde va a ir. No, no, total. Pero traigo un motivo más para querer mucho a Santi Motorizado, una de las personas más queridas. Con la que tuvimos, yo tuve la suerte de usted más oportunidades de jugar al fútbol hace poco cuando sí, vino, sí, espectacular. Vino con una remera argentina de Messi. Exacto. Y traje un cortecito también de la nota con Facu. Y un gol que hizo en aquel partido. Un golazo y un pase en profundidad que aún recuerdo. ¿Jugaron en el mismo equipo ustedes? No. El peor partido de mi vida. Yo jugué con Vicentico y me dio un hijo, el peor partido fue en mi vida. Bueno, ni dejaste mala imagen. Mal. Sobre Investido, la canción que comparten con Woz, escuchen lo que cuenta Eblay de Santi Motorizado en el 10. Y este tema, cuando le mando la base, me dice, bueno, yo ya escribí algo, cae al estudio, como que hace unas tomas así, y nada, en un momento me dice, la canción habla de Messi. ¡No! Sí, pero está tipo todo hablando de Messi. Sí, pero o sea, le habla a la copa todo el tiempo. Play de cero ya. No sé de dónde viene toda esta gente. No la conozco, quiero servirle. Espero al gran espíritu, estoy señalando. Espero me ayude, te quiero abrazar. Una letra evocando a Messi, ¿no? Porque tampoco iba a decir, nació un Rosario, tiene la día de la palabra. No, si no lo decís, nadie se acuerda. Es espectacular, es como la idea. Y lo que me contaba Facu después, primero el coro dice, fui investido en un traje de oro. Y me decía Facu que era el traje que le ponen en la final de Qatar, con no sé cómo se llama. El Bait, no me acuerdo, es un nombre así. Iba a decir esa tela. Esa bata, te iba a decir. Bueno, la bata transparente, negra y dorada. Exactamente, voy a adorarte a vos, voy a adorarte. Y que fueron a Woz con esta data y dijimos, bueno, la parte de Woz, tirémosla un poquito para ese lado. Y lo mismo, no es que va a decir o en el potrero, no sé qué. Pero ahora quiero, con esta información, que escuchemos la parte de Woz en el próximo programa. Todo lo que soy empezó del lodo, aprendiendo a gambetear en la boca del lobo. Corrí como un rumor en la boca de todos. Crucé los mares y dejé mi estela de oro. Y gira el mundo y de pronto aparece a mis pies. Transpiran mis sueños buscando un lugar donde ser. Lo sé, el camino es largo pero no van a la sed. Y estoy dispuesto a creer, a crear los motivos que viajan conmigo y no me dejan caer. Haré que la gloria caliente tu cielo en invierno. Yo sigo intentando esta hazaña. En este nido de piraña que a veces se viste de infierno, donde los dedos se ensañan y mientras señalan piden mi destierro. Pero ni toda la guadaña juntándome al cuello pueden torcer mi destino de hierro. Todo llega y hoy pareciera que así estaba escrito. Cerramos los ojos, apretamos los dientes y confiamos en la entrega. Profanar el Olimpo y volver a la tierra para ser testigo del planeta de una historia que ahora es eterna. Lindo. Este es uno de los temas del año, pero sin duda. Mazo. ¿Cómo hace las letras Woz? No, hay una manía. ¡Qué locura, boludo! No se puede creer esa letra. Y Messi en todos lados, Messi como inspiración. Messi desde la Copa América y con el highlight de la Copa del Mundo. Impactando la vida cada uno en su lugar. El mito Messi se empieza a construir. De vuelta, se lo traigo a Diego porque parece que el mito Diego es...
imposible de alcanzar, pero el mito Messi recién empieza. Sí, claro, sí. Claro. Y es inspiración de artistas como tremendo. Estos tres monstruos que estamos nombrando. Pero me encanta que la inspiración vaya por un camino así, ¿viste? Digo, claro. Está linda la letra de Messi, campeón, te quiero, sí. Pero esta obra de arte es una locura lo que hicieron entre los tres. Espectacular. Para cerrar esta canción llamada Investido, que es de Eblay Woz y Santiago Motorizado. ¿Está en el disco nuevo de Eblay? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Abre el disco, de hecho. Me parece que no, pero ¿ah, no? Me parece que está ahí, si no es la canción 3 o algo la, por ahí. Pero la anticiparon hace un par de meses. Exactamente, tiene un par de meses, pero yo no conocía al menos esta historia. Y el disco de Eblay tiene un diseño de sonido con a veces con cierta oscuridad, con cierta distorsión, pero también con mucha experimentación, porque se armó como una batería, una librería de sonidos registrados él con su grabadorcito y grabó, no sé, a veces un sonido ambiente en algún lado, en un bar, no sé qué, un timbre que después lo transformó en otra cosa, un tren, una campana en una estación de tren o cosas así. Y en esta canción hay como un sonido al principio de la canción que suena en casi todas las partes, menos en la parte de voz. Y la pregunta era apuntada a eso, ¿cómo lo construyo? Y para mí está bueno porque si hay algún productor escuchando que piensa que necesita el equipo, el micrófono, el plugin, y él dice, no, quizás con algo que grabás vos con tu celu, con algo más pro, lo vas transformando y lo vas como deformando y construyendo como un sonido más propio. Y lo cuenta en el próximo corte, que es el 12. ¿Está en toda la canción o guay viene? ¿Cómo es? ¿Y qué es? También. Sí, es una campanita del tren cuando pasa, pero toda pichada y deformada. Había pegado un zoom, sí, un zoomcito. Una alarma de barco. Mil cosas. Sí. Había salidas que eran submarino. Ir a grabar boludeces. A mí me divertía mucho agarrar cosas randoms y hacerlas que funcionen. Me ponía en la compu y decía, onda, che, bueno, tengo la sirena esta de un tren, onda, ¿qué puedo sumar? Jugar a que es lo único que tenés. Claro. Y de también, acá tengo que sacar algo. Total. Capaz hasta esos eran los desafíos. Está buenísimo cuando llega el Moog, último modelo, está bárbaro. Pero también de un sonido, me decía, de un timbre yo puedo... Crea tu propio sonido. Exactamente. Ah, imaginártelo de Blay con el grabadorcito. Divino, haciendo la campana en el medio de la vía. Hermoso. Sigamos hablando del disco de Facu Yalbe, de Blay, que tiene otro nerd de la música que también vino a Todo Pasa. Que contaba lo siguiente, se llama Lisandro Aristimuño. A raíz de la pandemia salió como este set, que es como que estoy solo en el escenario con muchas máquinas. Recuerdo los primeros videos caseros tuyos, grabando, no sé si era tu casa o un estudio, pero siempre había mucha maquinola. Sí, sí, me copo con toda la tecnología, me parece que es... Bueno, son instrumentos también, ¿no? Claro, claro. Y bueno, me encantan los pedales y todo eso, soy tipo, estoy todo el día mirando en YouTube tutoriales y como que es mi juguete. Porque claro, Aristimuño uno... Pa, no sé, me parece a mí que pensás más en canciones más cantautor y acústicas. Sin embargo, claro, tiene un montón de búsquedas súper electrónicas, sí. Y es reproductor. La canción que hizo con Facu es la siguiente. Se llama Cabezas del Tiempo, Lisandro Aristimuño y Eblay. Lisandro y Woz, ustedes lo hablaron también en la nota, habían compartido una canción que se llama Comen, de un disco de Lisandro. También Facu Yalbe había remixado una canción de Lisandro Aristimuño que se llama No Ves Tal Vez. Y distinto a la experiencia que tuvo Eblay con Santi Motorizado de recibirlo en su estudio, en este caso me contó que él fue al estudio de Lisandro y vio un poco de cerca toda esa experimentación, todo lo productor que es Lisandro, y cuenta un par de detalles de cómo se graba las voces y todo el delirio que hay atrás de una canción que está buenísima, que para mí es la más linda del disco, que se llama Cabezas del Tiempo, y lo cuenta Facu en el 15. O sea, como que ya no lo producís, ¿viste? Cuando el otro es tan capo, es como él es muy productor. Sí, no, sí, es que él es muy productor, muy capo para estas, ¿viste? Respiraciones. Detalles. Como todo lo va entrelazado y va armonizando, ¿viste? Como, ¿no? Está loco. Cuando tiró lo del preestribillo, algo grabado en el estudio. Me puso la piel de gallina, jodido. Esta parte. Escucharon este registro, hacia arriba. Mal. Me encanta cómo le queda. Me hace acordar a la experimentación de campo de Drexler, de claro, con Campodónico, que Drexler también tiene un registro como sí, muy de Aristimuño de canción y un coqueteo con la música electrónica, vale. Por ahí no tan conocido. Totalmente. Sí, yo pensaba a ver qué productores podía traer
de que conocidos, no sé, se llama Mark Ronson, Campodónico, ¿no? Campodónico, bajo fondo, pero no en los discos de Campo Total. Sí, pero hizo cosas más electrónicas, sí, Campodónico, El Mareo con Gustavo, por ejemplo, bueno, es medio tango, pero es electrónico. Y obviamente que pienso en Los Ponchos, ¿no? Pienso en Javi Zucker, no, obvio, Javi Pizarro, total, recontra, no, son como el emanero de esto, el Poncho, sí, ¿no? Diez años antes, de verdad. Para mí, algo de Chemical Brothers puede estar tranquilamente. Sí. 100%, se llama Cabezas del Tiempo, la hace con Lisandro Aristimuño y con Tommy Sainz, que es de los mejores bateristas que hay en este país, también parte de la banda de Woz. ¿Nos hace hacer un salto o no hacer un salto? Algo un poquito más electrónico en el 16, para contar que el Live, bueno, ayer lo anunciaron, va a estar en el Lola el año que viene, va a estar también en Niceto el 19 de diciembre. Sí. Y ayer se anunció como un set híbrido, estaba aclarado. No traje parte de esa nota, pero él cuenta un poco eso, que no es un DJ set, sino que tiene un baterista, un bajista, y él está como a veces tocando, a veces con las DJs, que serían como el controlador para pasar música. ¿Quién, Fede, quién? Eblay. Esta canción es con Taichu, se llama No siento mi sangre. Aparte me contó, acá se puso esto más. Es del Perry, lo más oscuro del Perry. Y yo me lo imagino ahí a Eblay. Muy influenciado de un viaje en Berlín. ¿Cómo se llama? Berghain es el... Sí, Berghain y Tresor son los dos. El lugar de Berlín, que como viene de ahí un poco. Esto me suena a eso, ¿eh? Me suena a eso. Último pasaje es de esta columna. John Wick del boliche en Berlín. Sí, claro. Pero también me boliche en plan estos boliches. Muy fábrica, cerrado, sí. Todo cuadrado, cemento. Sí. Digo, sí, metido ahí a tope. Hacienda berlinesa. Exactamente. Me contaba también que la idea de él para el año que viene era volver ahí, tratar de incursionar un poco en ese mundo, no soltar la producción para nada, sino abocarse más a las cosas que tiene con Woz, que están preparando un disco que en algún momento hablaremos ahí en detalle de toda la maquinaria de canciones que están armando para el año que viene, pero hacerse también su tiempo para poder coquetear con pichar vinilos en lugares como este que estábamos diciendo. Cambiamos de pasaje y de paisaje de la columna, vamos al 17, escuchen esto. Esto no es parte del disco, pero nos va a introducir una canción en un momento casi también interludio. Esto es Jaime Torres, de Naranjitay, también un huayno ahí andino. Porque escuchando el disco de Facu, llamado 333, aparece alguien cantando esta melodía en el track 7, que se llama Chela. Y cuando se lo cuenta, aparece una historia atada a la versión de Jaime Torres, que involucra a Eblay, a Jaime Torres, a su familia, a un taller mecánico. ¿Y se acuerdan de esos autos DKW? ¿El DKW? El DKW. Yo me recuerdo, es raro de describirlo también, ¿no? Ahora sí, vamos con una referencia, podemos descubrir mejor. Creo que es... Si Julio Sosa no se mató en un DKW, está... Sí, puede ser. En uno de esos son una Mi 8. Algo eso. Sí. Pero nos cuenta un poco la historia detrás del track llamado Chela en el 18 para cerrar. Qué joven. Ya viene Jaime Torres también interpretada con Chela. Claro, porque... viene un poco por ese lado la historia. A mí me gusta. Chela es mi abuela, okay. De parte de mi viejo. Esta canción, tipo, nos la cantaba ella cuando éramos chiquitos. Bueno. Naranjita, pinta y pintita. No sabía ni quién era Jaime Torres, eso, cuando era chico, claramente. Y mi abuelo arreglaba DKWs. Nosotros siempre fuimos de Lanús, pero tenía el taller acá. Ajá. Anterior al Fusca. Y Jaime Torres tenía un DKW y se lo mandaba a arreglar a mi abuelo. De ahí, él, como, o sea, el mecánico del chabón, empezaron a pegar muy buena onda y con mi familia se empezaron a ir de vacaciones juntos. Mi abuelo con mi abuela y mi viejo de chiquito se iban con Jaime y sus hijos de vacaciones. Como que después me cuadró todo, que hace poco hablamos con Elba, que es la esposa, muy volado. Y justo cuando voy a la casa de mi abuela, canta esta canción, tipo, le digo, au, quiero que metas algo para el disco y eso, y canto esta. Te he de robar de tu quinta, si no es esta nochecita, mañana por la mañana. De hecho, estoy como flasheando, samplear como más cosas de Jaime y eso. Ajá. Como que se unió todo lo de la data de Jaime, que era una versión de Naranjita de Jaime, lo de mi abuela. Stop. Como bueno meter a la abuela. Sí, tremendo. Y canta muy bien la abuela. Sí, canta todo lo gusto. Todo lo gusta, haciendo lo que quiere. Y también pensá que Jaime en algún momento sacó un disco, hemos hablado cuando. Sí, electrónico. Bata coqueteó con la electrónica. Se llamaba, tenía, no me acuerdo el nombre, pero el nombre ya lo definía. Algo con el charango, me parece que era. Como, sí, sí, no, hicimos nota todo. Me recuerdo. Posta que. El nombre me mata tenerlo en la punta de la lengua, pero ya lo vamos a sacar. Ya lo vamos a sacar. Pero bueno, había más cortecitos de la nota y tal, pero me parece que acá está bien. Hay un disco, el disco de Foco tiene a Santiago Motorizado, a Woz, a Lisandro Aristimuño, a Catrera. Electroandino. Electroplano. Ah, Electroplano. Electroplano era el álbum del 2007.
Hermoso, Jaime Torres, un monstruo. Un disco electrónico. Todo aparenta normal, no sé, Neopistea, Taicho, etc. Pero venía bastante cebado con este disco. Yo tuve la posibilidad de escucharlo hace un tiempito y quería traérselo porque me gusta traer la música. Hermoso, que me hermoso, Fede. Desde el arranque con Santi Motorizado, el momento Messi, el momento abuela, sí. Él capturando sonidos para darle valor, es lo que hace. Me gustó mucho que ir escuchando la letra y que se vaya abriendo un mundo. Sí. Eso suena loco, porque el tema ya lo habíamos escuchado. Claro. Sin prestar la atención. Te cambia la perspectiva. Claro, de qué hablaba, de repente es una flor que se va abriendo. Es increíble lo que ha pasado. Se llama Investido y cerremos con esa. Dale, el sí. Eblay, vos y Santi Motorizado. Gracias, amigo. Buenas gracias, tardes. Fede. Los quiero. No sé de dónde viene toda esta gente. Facu Yalve, el productor. Yalve, su apellido al revés, es Eblay. Para aclarar aún más, junto con Woz y Santi Motorizado, del disco nuevo de Eblay. En un ratito jugamos al juego del calamaro. Acá, así que se pueden anotar en el 4775-6688. Gracias. Llegó el nuevo uniforme de Aerolíneas Argentinas. La aerolínea de bandera, después de 13 años, renovó outfit para su tripulación y personal en tierra. Lo quiero ver, ¿lo viste? Ahí está, mirá, en las imágenes. Y las zapas, espectacular. Están con zapas. Están buenas. Hechas por Ricky Sarkany y Benito Fernández. Mirá, y ellas están divinas. Las hermosas y cómodas. Aeromosas. El diseño mantiene la presencia del cóndor y los colores que caracterizan a la compañía. La confección estuvo a cargo de Benito Fernández, Ricky Sarkany, como anticipara Juan Ferrari en el relato, y la nueva colección que va a comenzar a utilizarse el próximo año 2024 implica una reducción de 9 a 6 piezas porque además trae un abaratamiento de costos. Bienvenido. En todos tus momentos. En todas tus primaveras. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. IPA.
La Quilmes de Escorpio es una cerveza intensa y con carácter, que es muy compatible con los signos de agua y de tierra, pero puntualmente con Tauro se lleva... ¡Fenomenal! IPA, la Quilmes de Escorpio. Beber con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años. Llegó el momento de usar este pantalón. ¿Y si dicen algo del color? Yo sé que estamos en 2023, pero... En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte. Por eso creamos el nuevo Skip Bioenzimas para diluir, que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo. Vestite como quieras. Skip cuida el poder de tu ropa. Se viene el IEB Más Argentina Open, el circuito internacional femenino de tenis más importante del mundo. Desde el 27 de noviembre al 3 de diciembre en el Tenis Club Argentino. Emma Navarro, Irina Begú, Camila Osorio y Clara Burel ya están en el torneo que reparte $115,000 en premios y 649 puntos en el ranking de WTA. IEB Más Argentina Open. Entradas a la venta desde el 3 de noviembre por Ticketek. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Soy Juana. Yo elijo Celú. Descubrí Celú en celu.com.ar. Cerveza 27 está hecha con malta de agricultura regenerativa para lograr suelos con diversidad y con mucha más vida. Cuando salgas y te cruces una 27, sabe que sabemos que tu mundo vive en tu tierra. Cerveza 27, probala. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. El lubricante americano Valvoline. ¿Sabías que el 10 de noviembre se viene un nuevo gran día en McDonald's? Todas las ventas de Big Mac serán donadas para ayudar a los jóvenes de la Fundación Sí y a las familias de la Casa Ronald. Vos también podés sumarte. Pedí tu Big Mac y ayudá. Este viernes 10 de noviembre, vos podés cambiar la historia de los que más lo necesitan. ¡Telequino vacante! 400 millones de pesos, más un viaje por Argentina, tour de compras inolvidable por Miami, una casa estilo americana, un crucero por Brasil, un viaje a Europa, merecido descanso en spa de lujo, un crucero por el Mediterráneo, una camioneta, un viaje por el Caribe, un auto y la oportunidad de ver a tu artista favorito en Estados Unidos. Y si esta semana te toca a vos... ¡Telequino, telequino, telequino! ¿Tenés una fiesta o un evento? Llámanos a Valmedia Eventos. Alquiler de pantalla LED, televisores para exposiciones o congresos, consolas de juegos y de sonido, DJ profesionales, acreditaciones, todo para tu evento. Búscanos en Instagram como Valmedia Eventos y marca la diferencia. Más info, valmedia.com.ar. Urbana Play anuncia. Lollapalooza, bueno. Volvemos. Lollapalooza. Buenos Aires, Argentina 2024. Thank you so much, Argentina. 5 escenarios, 3 días, una experiencia única. Check, check. You hear me? Lollapalooza Argentina 2024. Un sonido Urbana Play. Radio Oficial. Viví la experiencia Megatlón. Entrená sin cargo hasta fin de año. Asociate ahora. Te esperamos en nuestras sedes y en megatlon.com.ar. Consulta bases y condiciones en megatlon.com.ar. En menos de 4 años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada 8 días, 4 kilómetros de rutas por día y sumar 4 policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pulp vuelve a la Argentina. El grupo icónico inglés vuelve a Buenos Aires después de 10 años. This is what we do for an encore. Es la gira que los trae a Latinoamérica para repasar todos sus éxitos en el Movistar Arena. Pulp en el Movistar Arena. Tickets a la venta en movistararena.com.ar. Produce SPA e Indie Folks. Vos también podés ser parte de la próxima asamblea anual de YPF Serviclub. Bájate la app YPF y empezá a disfrutar de todos los beneficios que Serviclub tiene para vos. Sumate a YPF Serviclub, el club de beneficios con más socios de Argentina. Todas las semanas es tiempo de Cronos en Vuelta y Media. Viajá 24/7 por las 24 provincias de nuestro país. Contanos sobre esos lugares, historias, excursiones y... ¿algo más? Hay muchos secretos que merecen ser recorridos, y el que lo cuenta sos vos, Argentina por argentinos. Fiat Cronos, el auto de los argentinos.
Si cobras tu sueldo o jubilación en Santander, tus miércoles son super miércoles. Tenés hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en los mejores shoppings y marcas con tu tarjeta Santander Visa, sin tope de reintegro. Conoce más en santander.com.ar. Disponible cartera de consumo. Costo financiero total nominal anual 0%. Vigente todos los miércoles del 27 del 9 2023 al 27 del 12 2023, exceptuando el 11 del 10 2023 y el 20 del 12 2023. Solo en comercios adheridos. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su interacción accionaria. Semana de ofertas locas en el súper. Carnes, congelados, yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La cumbia me divierte y me cita. En la noche me la paso divirtiéndome. Mejor tener música en la cabeza. De haber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. So sad, babe, and give me a moment. You need so long. I've got to let you know. Somos la radio que ves. You wanna make kind. Vamos a presentar El juego del calamaro. ¿Es un huevo decirlo? Squid Game. Squid Game. El juego del calamaro. El juego del calamaro. 4775-6688. Un Andrelo feliz paseando por el mundo, sabido que la semana que viene toca Argentina con entradas agotadas. Eso es muy lindo, y lo lindo de este juego también no es solamente regalar los 2 kilos de una Ultravolta que salen semanalmente, sino también darnos a nosotros mismos la oportunidad de homenajear a los más grandes de la música popular nacional e internacional. Como por ejemplo hoy, Capanga. ¡Vamos! Sí. Estuvo un toque para homenajear. Haceme con la cabecita. Quizás esto habla más de vos que de mí, ¿eh? ¿Viste cuando le hice a Sofovich, eh? Esto quizás no habla de mí, quizás habla más de vos. Capanga. Está homenajeada y aparece hoy. ¿Cómo te caga Matrix? Cuando volví a ver Matrix en la pandemia, round like a record. De repente empiezo a saber este tema y digo, ¡no! ¡Me arruinaste la película! ¿Tenés miedo, Clemente? Tremendo. Me sorprendió que Capanga recién ahora está llegando al juego del calamar, una banda con tantos hitazos que podría haber estado del día uno. Y siempre el abrazo al querido Mike, por supuesto, y con muchas ganas de jugar con esta gente que no nos vamos a encariñar. Para nada. Y algún fanático de Todo Pasa dice, pero ¿cómo está ahora el juego del calamar? Porque tenemos cierre musical con Non Palidece. Se está armando. Ya trajeron más de 100 instrumentos. Son 200 personas. ¿Saben que son dos temas nada más? Ya vinieron los Wailers, los Scatalites, no se puede Madness está y el sombrero en esta. Tremendo. Yo siempre le diré en esta, echando humo ahí en la terraza. Sí. Una cosa de loco. Humo. Qué lindo, peso. ¿Eh? Con los anteojitos de Morfeo, justamente. Exacto. Para cerrar el momento Matrix. Exacto. Bueno, che, si tienen huevo, llamen al 4775-6688 si se la bancan, obviamente. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. Santiago habla. Bien, ¿cómo le va, Santiago? Todo muy bien acá. ¿Santiago tiene moto? No. A ver si es Santiago motorizado. Muy bien. ¿Alguna vez robó algo Santiago en su infancia? No, obviamente, no un banco ahora. Hace mucho, son unos caramelos del kiosco de la escuela. Bien. Es lo que uno declara públicamente. Sí. Si declarás kioscos en caramelo, hay algo más. Exacto, sí. Santiago, campera ¿Qué, pero qué caramelo, amigo? Vale. ¿Qué caramelo? ¿Cómo se da el hurto? ¿Puedes explicitar un poco más? Para John Hurtig. La gravedad de... Uy, ¿dónde estará? No, caminando en rodillas, digamos, por abajo del mostrador de la escuela y levantando la mano es lo que podíamos agarrar. Como dicen en el símbolo, levantando las manos. Claro. Llegando bien arriba. Santiago, la mejor mentira que elaboraste... Todas malas, la pregunta. Sí. La mejor no miento. Bien, Santiago. Tiene clarísimo. El bello corporal, sos un hombre peludo, sos un hombre lampiño. ¿Cómo sos, che? Peludo. ¿Peludo con pelos en los hombros, en la nuca y arriba de la cola? No. El pompón. No, hasta ahí no. Entonces no sos tan peludo, te lo digo yo. Santiago, ¿fuiste o sos fanático de algo? Sí, el fútbol. ¿Equipo? Quilmes. Mirá, bien, qué groso. ¿Y cómo está Quilmes hoy? Ayer sí, peleando el cuadrangular para tener a primera, pato con Riff ayer y ahora esperar la vuelta, creo que sin público por la agresión que se 28 ¿Juega Trujet? Ves que están muchos equipos Trujet. Poco habituales y Quilmes, un histórico. ¿El hincha más famoso es Gugis? El mono de Capán. El mono de Capanga. Que hoy nos viene a visitar. Escuche y responda si es Elvis...
¿O es un farsante? Y mírame cómo muevo la pelvis. ¿Y cuál es la pregunta? Tenés que... Ah, por eso es. ¿Es Elvis? Sí. ¿Es Elvis? Sí. Sí, es Elvis. Vamos con Me Mata. Mirada, es decir, si el famoso is Dead or Alive. Sí. Irma Roy. ¿Mata o vive? ¿Está viva? ¿Mata o Carlos Vives? Vive. Ay. Carga. Y atención la madre a esto. De Caro Pápale. El recordado Alejandro Romay. Mata. Sí, mata, mata, está muerto. Uno más. Muerto, está morido, es ahora, ¿eh? Y el doctor Barreda. Odontólogo. Vive. No, murió, murió. Igual el entrañable. Yo le pregunté por el tema de los pelos, porque hace poco me tuve que afeitar para hacerme un estudio. Ajá. Y quedé como una Mortimer. Viste, estaba como todo así. Volvió todo a crecer, creció Mortimer. Andrés estaba como todo, con una esponja los para lavar alambres. Sí, terrible. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Tremendo. Hola, muchachos. Sí. ¿Su nombre? No, loco, qué nervioso. Gonzalo, loco, ¿cómo andas? Oh, qué nivel de nervios en sangre, Gonzalo. Nah, ¿vos sabés lo que es hablar con ustedes? ¿Dónde estás, Gonzalo? Impresionante. ¿A dónde estás? Llegando a buscar a la nena al colegio, estoy estacionado igual. A la criatura. No sé si estás estacionado. Sí. ¿Dónde queda el colegio de la nena, de la criatura? Cercanía de Palermo. ¿Y la criatura cómo se llama? La criatura se llama Vicky. Piki. ¿Y a qué va? ¿A qué va? ¿Jardín, primaria, secundaria? 3 años. Qué lindo. Salita de 3. Salita de 3, chiquito el jardín. Salita de 3. Mirá, ¿usted a qué se dedica? ¿A qué te dedicas, Gonza? Yo trabajo administrativo en una empresa. No te copa tanto, ¿no? Ponele. Pero la tiró, administrativo. Le pegaste con cara externa. ¿Banda que te gusta mucho o hincha de quién? Lo que más le apasione. O las dos. No. Música. Música. Los Peppers. Los Peppers. Los Peppers. Sí. ¿Tenés entrada? ¿Vas a ir? Tengo entrada. Bien. Voy. ¿Y ya los viste alguna de las otras veces? Jamás. Primera vez. Qué bueno ir a verlos por así primera que... vez. ¿Pero cuántos años tenés? Tengo 32. ¿Y no fuiste nunca porque antes no te gustaba ni te fanatizaste ahora o antes te dejaste estar? Un poco y un poco. Claro. Me empezó a agarrar la locura los últimos años, que empecé a agarrar los últimos discos que lanzaron. Perseguidos por con la vuelta de Fruciante y demás, y también que no le daba mucha bola antes. Sí. Y pero es una catarata de hits. Es tremendo. Es espectacular. Sí, por eso llegué tarde y me volé loco. ¿Tu cuerpo se parece al de Chad Smith, al de Anthony Kiedis, al de Flea o al de John Fruciante? O al del plomo. ¿Cómo está Black Francis? ¿Cómo está físicamente? Sí. En este momento, a Fruciante, hace 10 años a Chad Smith. Bien, está bien. Bien, bien, bien. Los cuatro juntos. Excelente. Bueno, deberás saber si es Elvis o si es un farsante que imita a Elvis. Ok. ¿Oh? ¿Oh? ¿Esto solo fue? Pará, ahí va, ahí va. Ahí va a cantar, ahí va a cantar. Pero se debe venir, ¿no? Es el marido de Adriana Aguirre. Es Elvis, ¿eh? Es un farsante. Es un farsante. Me mata, me mata, me mata. Es un ladrón, es un ladrón. Preguntémosle si está vivo o muerto para que no lo confundamos. No, ahora. Farsante. Sí. Sí, vivo o muerto. Gilla Murano, ¿viva o muerta? ¿Está viva? No. 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 Probablemente tus corazones sí. Pero eso habla más de vos que de tus amigos. Nacha Guevara, ¿está viva? Está viva. Sí. Desempata ahora, ¿Y Marilina Ross? El otro día la vi por la calle. Sí. Qué rico una Ross. ¡Viva! ¡Claro! ¡Sí! ¡Caballero Rojo! Hinchas de Independiente que tienen fanáticos. Caballero Rojo es la canción. Clemente Cancela. ¿Es rojo o no es rojo? Es rojo. Es rojo. Bien. Y Beto Casella... No, no es rojo. ¡Vamos, rojo, avanza! Yo quiero estar de la cabeza, poder tomar una cerveza y emborrachar mi corazón. Déjate de joder, si está más duro que una mesa. Pero yo estoy de la cabeza, qué duro está el gobernador. Fue presidente, afirmaciones verdaderas o falsas de la vida de Eduardo Duhalde. ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso. Fue presidente de la República Argentina. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¡Correcto! Nació en Lomas de Zamora. No,
falso. Ay, 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 es verdadero. Es ay. Hincha de Banfield. Verdadero. ¡Claro! ¡Claro! Pensó que era de Banfield. Un bailarín asesino. El tema más baba de los Capanga. ¡Ay! Mi movimiento es mortal. Bueno, escuchá esto. Te vamos a decir nombres de gente muy, pero muy, pero muy famosa y vos tenés que decir si participó o no en el Bailando. ¿Mm? Ok. ¿Está bien? Okay. Tenés que pegarla en cuatro, así que andá acomodándote. Pampita, ¿estuvo en el Bailando? Sí. 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 Igual es bailarines no jurado, ¿eh? Pero claro. Pampita estuvo en el Famosos Bailando. Famosos que bailaron en el Bailando. Bien, bien, ya la pegué en uno. El Polaco, ¿estuvo en el Bailando? Poli, sí, señor. Sí, claro que sí. Ya tiene dos. Daddy Brieva. No. Ah, ¿podés creer? Claro, yo no me lo acuerdo. Yo tampoco. Estuvo, estuvo. Tiene que pegarla en dos ahora. Tetecu, Tetecu Staró. Sí. No, 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 no. Ahogado en las puertas, la orilla del río, en las puertas del cielo. A orillas mirá, del río. Lo trajo. Recibe el Dólar Blue 890. Mirá, estábamos en 1050. Sí, 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 regalado. No. Mirá, regalado. Bueno, porque tengo que, regalado. Tengo que pagar la, algo hoy. La brecha es igual de 500 mil millones. Regaladísimo, ¿eh? Oficial. Me no, lo cobran al Blue. Pagada. Claro, no, el me otro día un amigo le decían, el local que estás alquilando va, se va a ir a tanto. Decía, bueno, pero va a ser oficial. Y otros le decíamos, no seas boludo, te lo van a pedir taca, taca. Obviamente. 1554. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola. Sí, ¿quién es? Gastón. ¿Cómo estás, están? Gastón? Todo tranqui. ¿De dónde llama, Gastón? ¿Qué edad tiene? De Moreno, 36. Mira, 36 Moreno. ¿Y tenés, cuál es tu Moreno mejor? De ojos verdes. Sí, el charro Moreno. Ah. ¿Cuál es tu mejor tatuaje, Sasun? El de los redondos que tengo, el de los brazos. ¿Qué dice? Mira. Es el iconito de Patricia. La P y la R, perfecto. Mirá, tenés la Raola. ¿Más tatúes? Y después tengo el de octubre y una frase. ¿El qué dijiste? ¿Octubre dijo? Octubre. Octubre. Octubre y una frase. ¿Cuál es la ¿Octubre frase? Que dice octubre con la K esa característica? No, no, la tapa la, del disco. La, K. La tapa. La tapa. Dice, la tapa. Sí. O sea, la multitud embanderada. Sí. La frase dice... En sigamos. Este día y cada día. ¿Cómo? En este día y cada día. La que más sale es el lujo es vulgaridad. Sí. En este día y cada día... Hay la tres minita llama lo payaso. No, la esa es muy larga. ¿Te arrepentiste larga. De alguno? No. Vivir no, solo cuesta no. vida. Vivir solo cuesta esa vida. Esa es la que va a estar. Sale mucho. ¿Por un auto? ¿Todo preso es político? Por un auto, sí. Claro, un auto. Te ganaste un auto. Anda a buscar. Gastón, ¿con quién vive? Sí. Con mi mujer y mis dos hijos. Qué lindo. ¿Cómo se llaman? Candela y Dago. ¿Dago? 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 Dago. ¿Dago de dónde viene Dago? Che, no, no, no conozco el nombre. Lindo nombre igual, ¿eh? Pero ¿de dónde viene? No sé, se nos ocurrió. Apareció en Wikipedia. Dago Zeneise. Dago Zeneise. Apareció en internet. Tremendo. Querido Goda. Gastón, sabe mucho de la música. Míralo a Insúa, qué lindo. ¿Me vas a decir está si buenísimo. Este es Elvis o es un falso Elvis? Ok. Escucha. La orquesta. No, el verdadero. El único. El irrepetible. El rey. Me mata tu mirada. Me mata. Aníbal Troilo, ¿está vivo o muerto? Muerto. Está muerto. ¿Qué dudas? ¿Y Pedro Troglio? Vivo, vivo. ¡Levanza! Vas a matar a Pedro Troglio. ¡Caballero rojo! Troy, bueno, está bien. Y bueno, y revivir a Aníbal Troilo que se fue hace increíble. Tantos años. Andrés Calamaro, ¿es del rojo o no es del rojo? Andrés Calamaro. No, no es del rojo. Es del rojo y de varios equipos más. Pero del rojo es de nacimiento. Diego Peretti, ¿es hincha independiente? Diego Peretti. No. Muy bien. Es de River, es de River. Tiene una cara igual de hincha independiente. ¿Y Pachu Peña es del rojo o no es del rojo? No, Pachu no. Es del rojo, es del rojo y negro, es de Newell. La vuelta del partido. Cabeza, atención porque vienen los factos. tengo 22. Los factos sobre el entrañable y queridísimo Eduardo Duhalde. ¿Tam? Dale. Duhalde tiene mellizos. No, no. No tiene, no tiene. No, tiene. Buenísimo. Avanza. Dios, gracias. ¿Fue intendente de Lomas de Zamora? ¿En
Loma de Zamora. No, de broma no. Sí, ¿cómo que no? Atención a esto, mirá qué peroncho esto que te voy a leer. Con Chiche Duhalde se casaron en San Vicente. Para mí sí. A ver si estuvieron o no en el bailando como bailarinas, ¿no? Como jurado. Por ejemplo, Eleonora Casano. ¿Estuvo en el bailando? Saúl. Sí. Sí, claro que estuvo. Atenti a esto. El queridísimo, queridísimo Fabián Doman. Con chupines. Sí. Rojos. Se le rompen. ¿Estuvo? Sí, estuvo, ¿verdad? Sí, duró poquito. Sí, siempre gusta. Y como tremendo. Independiente. Exacto. Ahora que me estoy riendo del siguiente personaje. Sí. Ángel Capa. No, no estuvo. Cagones, jurado, cagón. Esconden los carteles. Escúchame, si la pegás en esta, vas a ganar. ¿Está bien? Dale. No te pongas nervioso. No te pongas. Miguel Ángel Cheruti, ¿estuvo en el bailando? Cheruti. Para mí que sí. ¡Sí! ¡Ah, bueno! Trae la bengala. ¿De quién? De Pedro Alfonso. De Pedro Alfonso, sí. Y su sirena. Fallida. Sirena. Pero lo intentó. Fallida la sirena. Ganó este capo anal. Gastón, Gastón sí, es Gastón. El ganador. Sos el número uno, Gastón. Tenés dos kilos de Volta. Helado Volta, riquísimo. Que Martín Santavalla te va a dar para vos, tu mujer. Dago, Ceneice y la piba. Tenés que venir a buscarlo en los próximos 45 minutos si no se te cobra una multa de $35,000. ¿Está bien? Dale, voy una moto. Bueno, dale, dale. Bueno, Gastón, un abrazo. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Hoy tenemos heladito en la transición. Hoy tenemos heladito. Sí. Y hay que darle heladito a todos los NOMPA. Ya falla. Qué bueno. Están con una larica. Sí. Están con una larica tremenda, con una hambruna. Ya pintó, ¿no? Sí. Ya vino el jomba. Bueno, jomba. Para el bajón que viene después de fumar. Capanga y su super éxito llamado Fumar. Es el momento perfecto para silbar y cantar esta canción caminando por la calle. Gracias, amigos. Esto es Todo Pasa. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme, no lo dudes. Manos que se encienden. Si querés, nos quedamos acá. Si querés, nos mudamos al mar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. ¿Qué decís que contás? Hoy te voy a olvidar. Hoy en ti no voy a pensar más. Estoy en un estado particular. Es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme, no lo dudes. Vamos que se enciende. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. No sé dónde manejar. Si me subo al micro no sé dónde viajar. Estoy en un estado particular. Estoy mirando al mundo. Si querés nos quedamos acá. Si querés nos fumamos allá. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. Fumando poco. Yo sigo caminando solo.
Urbana Play en primavera. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todos tus momentos. Cerveza 27 está hecha con malta de agricultura regenerativa para lograr suelos con diversidad y con mucha más vida. Cuando salgas y te cruces una 27, sabe que sabemos que tu mundo vive en tu tierra. Cerveza 27, probala. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Tenés una app para hacer todo con tu plata que además tiene atención por WhatsApp las 24 horas. Hermoso, ¿no? Descarga la app de Alicia y tenés tu cuenta Move gratis. Tenés un chat siempre online y respuestas cuando lo necesitas. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3. Bienvenidos, Serva, perros de la calle. ¿Cómo andan? Nosotros, por ejemplo, no nos saludamos. La relación es más grande. Es que cruzan la puerta, entran, se sientan. No nos saludamos. O sea, te voy a hacer un acto. Por favor. Sí, por favor. Situación, casa de mi vieja. Sí. Él ya está, yo llego. ¿Qué haces más? ¡No! Pero ¿y a vos no te hace ruido que no te salude? No, pues yo tampoco lo saludo. ¿Pero por qué es así? Como que se ve acostumbrado porque a llegar juntos. Porque ya está no pasado. ¿Cómo decirle claro. feliz cumpleaños? Ni en vez. No, se dice feliz cumpleaños. ¿En serio? Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Sofi Martínez. Evelyn Boto. Y Harry Sabarrey. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Llegó el último remix de Bizarrap y suena así. Nuevo Axe Black Remixed. Una fragancia con notas de Visa. El nuevo efecto Axe. Bremen Tools. Qualitet on design. IPA, la Quilmes de Scorpio, es una cerveza intensa y con carácter, que es muy compatible con los signos de agua y de tierra, pero puntualmente con Tauro se lleva... ¡Fenomenal! IPA, la Quilmes de Scorpio. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Esta Navidad, decora toda tu casa en De Sillas. Árboles, iluminación, adornos, deco y mucho más. Miles de productos navideños para que vivas la Navidad que siempre soñaste. Vení al showroom de Sillas. Muebles y decoración. A metros de Panamericana y Camino del Buen Aire. Ecus presenta su nueva colección primavera-verano pensada para hombres actuales. Ecus Consciente. Asumimos el compromiso de hacer una moda más sustentable. El 50% de la colección contiene algodón sostenible. Seguinos en las redes y visítanos en nuestro shop online www.ecus.com.ar. Estamos presentes en más de 60 locales en toda la Argentina. Todos los jueves, Peugeot 208 presenta una nueva edición del 21 de Todo Pasa. ¡Sí, señor! Matías y Clemente ponen a prueba sus conocimientos y habrá un nuevo ganador. ¡Encesta el triple! Peugeot 208. El futuro nos atrae. Semana de ofertas locas en el súper. Carnes, congelados, yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La cumbia me divierte y me cita. En la noche me la paso divirtiéndome. Mejor tener música en la cabeza. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Durante varios años en Puerto Cristal estuvimos usando este en nuestras publicidades. Y de tanto usar él, cada vez que escuchás, te da hambre y te imaginás comiendo en Puerto Cristal. Con la mejor vista de Puerto Madero. Puerto Cristal, Puerto Madero. Messi 10 by Cirque du Soleil llegó a 365. 25% de descuento en todas las funciones de noviembre. Aprovechá este beneficio y disfruta de una experiencia única dedicada al mejor futbolista de nuestro tiempo. Ver bases y condiciones en 365.com.ar. El INADI es un puente entre el Estado y la sociedad para acompañar, debatir ideas, impulsar nuevas políticas y garantizar los derechos de quienes más lo necesitan. Trabaja para que no haya situaciones de discriminación en tu trabajo, en las escuelas y en ningún ámbito de tu vida. También para que podamos convivir respetando todas las religiones, a los pueblos indígenas, las personas migrantes, las identidades sexuales y los cuerpos diversos. Involucrarnos es la forma de transformar. Vos también podés ser parte de este compromiso para seguir construyendo el camino hacia la pluralidad. Hagamos un nuevo pacto. INADI. Argentina Presidencia. Te quiero odiar, sumate ahora al club, no esperes tanto.
vas a llenar de ofertas el changuito. Serás un gran ahorrista, todo a precio mayorista. Club. Somos socios. Urbana Play anuncia. Lollapalooza, bueno, volvemos. Lollapalooza. Buenos Aires, Argentina 2024. Thank you so much, Argentina. 5 escenarios, 3 días, una experiencia única. Check, check. You hear me? Lollapalooza Argentina 2024. Un sonido Urbana Play. Radio oficial. Este 9 de noviembre llega a los cines la nueva película de Marvel Studios, The Marvels. Nuestros poderes están entrelazados, así que cambiamos de lugar cada vez que los usamos. Deberán trabajar en equipo para salvar al universo. Más alto, más lejos, más rápido. The Marvels, 9 de noviembre, solo en cines. ¡Ya somos un equipo! A la Líquido para Diluirte trae su nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900. Sí, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita. Agregás el ala Líquido para Diluir. Mezclás suavemente y listo. La magia sucede. Es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué? Porque es ala. Probá vos también el pequeño gigante del lavado. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Los pajaritos. Todo pasa. Los pajaritos. Todo pasa. Todo pasa. La tarde de Urbana Play. Qué lindo vivís acá con los pajaritos. Emil, si la información central fundamental pidió un delivery y un batido, le llegó una taza tibia de pis. Esta... Pero por lo menos llegó tibia, ¿no? Porque no llegó frío el pis, llegó tibio. Esta noticia llega de la mano de Juan Ferrari, que lee cosas en inglés sí. Que no sé cómo le llegan. ¿Es un memardo o es una noticia? No, es una noticia. Es una noticia. Esto sucedió en Utah. Caleb Wood es nuestro amigo, el damnificado. Dijo, quiero comerme unas papitas con un batido que se llama Chick-fil-A. Esa es la o sea, el local se llama así, Chick-fil-A. Claro, dijo, dame unas papitas. Viste que los Johnny se piden un batido, viste, como no lo van a buscar, lo piden por delivery. Smoothie. Se basó el tamaño de tu hijo de 3 años. Bueno, cuando llega el smoothie, recibe el pedido, come, le come una papita, da un sorbo y dice, esto está raro. Está raro. Y le dice, llama a la empresa, le dice, loco, me mandaron algo medio raro. Comencé a comer y en el momento de la entrega puse una pajita en el vaso que me entregaron y tomé un sorbo. Sin que se vaya el delivery boy, le dice, loco, acá hay algo raro. Y descubre que el vaso que le entregó el muchacho del delivery era un vaso de... Orín. Orín caliente. Igual bien. Si te pedís un milkshake, su primera smoothie, micción de la mañana. Y te viene la micción y está tibio, te tenés que avivar. Lo que pasa es que tenía la tapa cerrada, claro, no ves el contenido, no es. Dio la pajita directamente. Solo. Ahora te hago una pregunta. Ustedes piden el smoothie. Sí. Les llega el smoothie. Antes de tomarlo, se dan cuenta que tiene orín. Llaman a su abogado y le dicen... ¿Cuánto le puedo sacar en un juicio? Si me tomo una, y te dice $500,000. ¿Se lo toman? ¿Entero no? ¿Un sorbito? $500,000, obvio. No, te tenés que tomar algo sustancial para pero que no te van a hacer un análisis a ver si lo tomaste. Vaciá un cuarto del contenido y decir que lo tomaste. Yo lo tiro no, tiene que estar probado que lo tomaste. ¿Quién sabe eso? Porque te pasó dentro del local. No. El tema es el motivo de esta situación. ¿Por qué le entregaron un vaso con orina caliente? ¿Por qué creen que le entregó un vaso? Que votaba diferente a él. ¿Era quejoso el cliente? No. A ver. Porque el muchacho del delivery lo que dijo es que se confundió y lo que hacía era, al estar precarizado en su trabajo, al no poder ni siquiera parar a mear, descargaba... Amor a mear.
en un vaso y se confundió. Cara, al tipo le dieron un vaso de la misma empresa esta que pidió el delivery. Vos creíste que tenías humor y tenías una denuncia contra el capitalismo muy más salvaje. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, como te la puso. Se equivocó de vaso al delivery. Llamó y le reembolsaron, y acá viene la queja, $18, que es el costo de la comida, pero no le reembolsaron la propina que le dio al chabón. Mira, o sea, vos, que salió y los daños perdiendo y perjuicios. Dice que le trajo problemas de salud. Yo no creo que si tomás un sorbo de meo... No. De hecho, hay quien lo recomienda. Hay quien lo recomienda. Hoy es la misión solidaria. Arrancó con perros de la calle desde bien temprano, ahí en Carranza, entre Nicaragua y Costa Rica, en la sede de Fundación Sí. Y sigue hasta las 8 de la noche recibiendo ayuda. Toda la que quieran acercar, ahí va a estar Manu Lozano, quien nos atiende ahora generosamente. Hola, Manu, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Contame. Perfectamente, ¿vos? Bueno, muy bien, muy bien. La verdad que desde las 6 de la mañana están pasando autos por acá. Es impresionante ya lo que se ha juntado. 26 envíos ya salieron desde la puerta de la fundación. Siguen llegando cosas, se siguen cargando. Así que estamos todavía acá, que los oyentes se acerquen, que mientras sigan cayendo gente estaremos recibiendo. Bien, ahí la vía Marina Funes por atrás, todo el equipo de laburo. Haceme un resumen un poquito de algunos grandes momentos o momentos destacados de lo que pasaste desde hoy a la mañana. Mirá, tan temprano, ya más de 12 horas. Fue muy fuerte. ¿Sabés qué, Matías? Vos que estás desde el comienzo. Sí. Encontrarnos con gente que uno solo se encuentra en la misión. Claro. Algunos oyentes históricos que los veíamos una vez al año y, claro, por la pandemia los dejamos de ver y nos volvimos a reencontrar ahora. Fue muy fuerte. Todo el equipo de Perros de la Calle lloró. Todo el equipo de Perros de la Calle lloró. Fue fuertísimo. Y fue como revivir un montón de cosas, porque además el espíritu de esta misión fue volver a la vereda, como cuando arrancamos. Que era más caótico, menos organizado, todos juntos, la radio transmitiendo desde la vereda. Realmente muy, muy movilizante. Manu, ¿qué se puede donar? ¿Qué se puede donar? Y lo que más se necesita también, ¿no? Alimentos no perecederos es la prioridad, pero si tenés ropa en buen estado, muebles, útiles escolares, elementos de limpieza, pañales, lo que tengas y veas que sirve, tráelo. Ángel Carranza, 1962. Manu, ¿estamos bien de cajas, bolsas, cintas y demás? Mira, cajas hacen falta. Llegaron un montón, pero ya se cargaron con todos los alimentos. Así que el que tenga cajas puede traer bolsas de consorcio también. Todo auto que pasa, les cuento, se lleva la histórica calco de la misión para guardar de recuerdo. Ese fue otro de los momentos emotivos realmente de la mañana, porque veíamos autos que tienen el sticker de año a año de la misión, ¿no? Como si fuera un álbum de figuritas. Como la BTV chicos, solidaria. Pero la BTV solidaria, tal cual, tal cual. Pero mirá la cantidad de historias que pasaron, que recién me encontraba. Mira, vengan, vengan, vengan. Mira, la vemos a Nina. Vení. Bueno, no se anima a hablar, pero quiero contarles algo. El papá, chofer de uno de los camiones de la misión hace muchos años. La mamá, voluntaria de la misión. Nació Nina. Uno de los camioneros de la misión, con una voluntaria de la misión. Hoy, familia. Una de las tantas historias que estuvimos compartiendo hoy durante todo el día. Hubo estudiantes de las residencias que se enteraron acá de sorpresa que habían entrado. Comedores. Realmente fue muy, muy emotivo y lo sigue siendo. Así que todos los que puedan acercarse, vamos a estar, no importa que oscurezca, estamos en la vereda. El que no pueda traer nadie y quiera venir como voluntario, lo esperamos también. De 6 de la mañana a 8 de la noche, 14 horas en la misión solidaria con la garantía de Manu Lozano, todo el equipo de Perros de la Calle juntando ayuda. La garantía, digo, de que la ayuda llega a cada uno de los lugares, de los comedores, de ese lugar que vos crees que estás ayudando, lo estás ayudando. Manu, como siempre, felicitaciones. Un abrazo enorme y que siga la misión. Que siga. Los esperamos a todos. Hablamos en un rato. Dale, un beso grande. Manu Lozano, desde la Misión Solidaria Carranza, 1962, entre Nicaragua y Costa Rica. Tenemos un cierre musical con Non Palidece en un ratito. Acabo de ver la lista. Sí, me encanta. Para Swiss Medical, conectarte con las personas que querés y con las cosas que te gustan, también es cuidar tu salud. Por eso, te invitamos a conectarte con el siguiente tema musical en Todo Pasa.
watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running. I wonder out of place. Lately, I've been moving close to the edge. Still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me. I ain't missing no steps. Every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I want. Este tema fue presentado por Swiss Medical, medicina privada. Conectate con lo que te hace bien. Urbana Play en primavera. Los colores de una nueva estación. Los sonidos y las imágenes de tu radio. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Vos también podés ser parte de la próxima asamblea anual de YPF Serviclub. Bajate la app YPF y empezá a disfrutar de todos los beneficios que Serviclub tiene para vos. Sumate a YPF Serviclub, el club de beneficios con más socios de Argentina. Cae la nueva Stella Blanche en la copa y junto a ella cae el muro que separaba la suavidad del sabor. Stella Blanche. Una white lager con notas frescas y cítricas. Suavidad y sabor unidas para unir. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play anuncia The Messy Experience, la primera experiencia interactiva y multimedia que recorre la vida de Leo Messi. The Messy Experience, muy pronto en todo el mundo. Lanzamiento 2024, Miami, Estados Unidos. Conseguí tus tickets en themessyexperience.com. Hay un productazo a la venta. A comedores ayudas cuando la compras. Hervís como el arroz. Rinde mucho. Cebada gauchada en el super la encontrás. ¡Genialidad! Cebada gauchada, el primer producto social de Cervecería y Maltería Quilmes. ¡Te lo dijimos! Loto Plus está más cerca. Y desde que solo necesitas tus 6 números, ya entregamos más de 4.600 millones de pesos a miles de nuevos ganadores. Y esta semana hay más de 1.000 millones en premios. ¡A cruzar los dedos! El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. ¡Loto Plus! Llegó el momento de usar este pantalón. ¿Y si dicen algo del color? Yo sé que estamos en 2023, pero... En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte. Por eso creamos el nuevo Skip Bioenzimas para diluir, que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo. Vestite como quieras. Skip cuida el poder de tu ropa. Que tus bebidas lleguen frías, rápidas y al mejor precio, ya no es una ilusión. Llegó Tada, la mejor manera de pedir tus bebidas. Pedí en Tada. ¡Tadá!
Buen día, ¿qué vas a pedir? Para este año que sigamos tan unidos como en la final del mundo. Para ahora, una comilona cósmica y para el 2024, la Copa América. Dale, ahí te lo mandamos. Pedí en Picadeli. Las juntadas con picadas son juntadelis. Entrá en picadeli.com. Picadeli con doble C. Reconquistadores de encuentros. Esta Navidad decora toda tu casa en De Sillas. Árboles, iluminación, adornos, deco y mucho más. Miles de productos navideños para que vivas la Navidad que siempre soñaste. Vení al showroom de Sillas, muebles y decoración, a metros de Panamericana y Camino del Buen Aire. Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia. ¿Sabías que en Megatlon también tenemos propuestas para que los más chicos vivan la experiencia de bienestar? Membresías Kids y Teens los están esperando en nuestras propias sedes. Ellos también pueden entrenar de una forma diferente para vivir la experiencia Megatlon. Consulta bases y condiciones en megatlon.com.ar. ¿A tus zapatillas más cómodas se les despegó la suela? Usa el Repara Calzado de Pegamil. Pegamil, una familia de soluciones. Gente, se vienen las elecciones y ya sabemos que este tema genera polémica. Así que mejor no hablemos ni de partidos, ni de candidatos. Ni de oficialistas. Ni de opositores. Ni de izquierda. Ni de derecha. Ni de... Bueno, pará. ¿Y si hablamos de unión y hablamos de todo? Yerba mate unión. Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto. Que haya unión. Supermayorista Vital. Vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar. ¡Aprovechá! Yerba Marianita, por 500 gramos, 779 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta el lunes 13 de noviembre de 2023 hasta agotar stock. Urbana Play Club. Música y deportes para activar el fin de semana. Sofi Martínez, todos los sábados, de 8 a 10. Urbana Play Club. Un contenido de Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Estás pensando en viajar? En centraldepasajes.com podés comparar los precios de todas las empresas de micro y comprar con los mejores descuentos. No pierdas tiempo yendo a la terminal. Comprá online y paga en cuotas o en efectivo en centraldepasajes.com. Gana entradas para ver a los campeones del mundo en el partido del 12 de octubre y el 16 de noviembre. Abrí tu cuenta en Banco Macro 100% online y gratis y ganá. Argentina tiene todo para ganar. Y vos también. Para más información consultá en macro.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¡Sí! ¡Metal! Todo pasa, querían metal. Esto es metal. Dice Matías Fernando Martín. Clemente Cancela. ¡Sí! Todo pasa, el ganador del metal. Todo pasa, el campeón. Chicha, chicha, pendejo, estúpido. Ay, ya. Tengo mi pan y pinga for your little chicha, chicha.
sacrificio aéreo. Curiaki Ann de Valderrama haciendo Jennifer del Estero, ¿verdad, Gonzalo Conti? Te estoy mirando desde acá, desde la terraza, a un costadito. Hemos resuelto todos los problemitas que podrían haberse suscitado y podemos presentar, si es que nos escuchan, ¿no palidece? ¡Bravo, bravo, bravo! Emoción, alegría. Con las chicas, Néstor y en mate, ¿viste? Sí, sí. Me parece como tiene un instrumento en la mano. Qué groso. En mate anunciamos. Hola, Nesta, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo andan? Perfecto, felices de recibirlos una vez más. Vamos a terraza, ¿verdad? Sí. No es la primera vez. No dice lo mismo el sector de derecho, a tu derecha, que están derritiéndose al sol. Les tocó ese costado más Jamaican style. No, no se escucha, che. No sabemos si se te escucha y vos cuando particularmente... cante, ¿qué va a pasar, no? Porque... Hola, ¿por qué? ¿Cómo me escuchas? Ahora sí, perfecto. Si no, yo te puedo hacer de movilero y me puedo parar al lado de Nesta. Ahí está. Aunque no me favorezca. No, Nesta. Decía, peor es laburar, ¿no? No quiero hablar mucho porque tenemos una lista de temas y estaría bueno poder hacerla completa, pero tocaron Jamaica, tocaron Tough and Gong, hicieron un tour, una gira... Encima veo que en el mes de cantaron marzo. Con unos pibes nuevos que están recién empezando. Hablé desde leyenda, acá. Sí, no sé cómo digamos. Gran móvil. Gran móvil, sí. Estuvimos en el mes de marzo grabando nuestro disco celebratorio por los 27 años. Palidece. Mirá cómo va y viene el sonido como para que la gente pueda captar solo fragmentos. No, bueno, les contaba ahí que fuimos en el mes de marzo a grabar nuestro disco celebratorio por los 27 años de la banda. Tuvimos 14 días en Kingston grabando en diferentes estudios. Tough Gong fue el último, donde tuvimos un invitado de lujo, que a esta altura me parece que lo puedo revelar, es claro. El señor Sly Dunbar. Excelente. Batería, eminencia, y vino a grabar una canción nuestra que con mucha humildad se la aprendió y la ensayó ahí un poquito. Y también estuvimos en Anchor, un gran estudio donde pasaron... figuras como los Rolling Stones, inclusive Sting, es como el estudio más internacional de la isla, si se quiere, ¿no? De diferentes estilos. Y estuvimos en Harry J. Harry J es el estudio quizás más emblemático y con historia, donde Marley grabó los primeros cuatro discos, digamos, un estudio que además conserva
muy, muy intacto la sala, el room. ¿Los primeros discos de qué etapa? ¿Pre, Chris Blackwell, digamos? ¿O Catch a Fire? ¿Catch a Fire lo grabó ahí? Cuatro discos están grabados en Harry Shay. Hay una pared muy clásica de ese estudio donde está pintado Dennis Brown. No, porque Chris Blackwell hizo grabar de nuevo todo el disco en Inglaterra, ¿o no? ¿O ahí lo grabó? Lo que hizo Chris Blackwell fue llevarse, porque creo que en ese momento grababan 4 u 8 pistas, y se llevó ese disco de Marley, que tiene 2 tapas y que se cumple 50 años. Y de hecho en la reedición está el original que le lleva Marley a Chris Blackwell y la que hizo él. Chris son Blackwell, casi iguales. Que era un hombre veloz en los asuntos de dinero. Se lo llevó en la Inglaterra porque el plan de él era presentarlo como una banda de rock negra, no una banda de reggae, ¿no? Y en ese disco, por ejemplo, ese solo emblemático de Concrete Jungle, por ejemplo, está grabado por un guitarrista que... No me acuerdo el nombre, pero... No importa. Y pará, estuvieron en Hop Road 56, en la casa de Marley, estudio de Marley, todo en la zona cheta, digamos, donde el gueto fue a vivir ahí, a la zona de embajada. Acá Chris Blackwell, que Marley ya era Marley, porque también fuimos a la casa de Trenchtown, que es un museo, esa casa como un fondo nacional de vida. Spicy, ¿no? Picante, Trenchtown, o más turístico. Bueno, Kingston es picante. Trenchtown depende dónde y cómo y con quién, como es en general en la isla, puede ser picante. Somos minoría, claramente. Pero nosotros fuimos a hacer lo nuestro y fuimos con Brinsley Ford, como ese Moisés que abría las aguas porque lo conoce todo el mundo y porque aparte era un escudo que estaba siempre delante nuestro, presentándonos. La relación que se generó con los músicos que grabaron en ese disco desde la isla, estando él, se generó otra onda, ¿no? Porque pensá que es el fundador de Aswad, una de las bandas más importantes de reggae de Inglaterra. Estamos hablando de bandas que tuvieron número uno en banda Aspen. Claro, sí, que trascendieron el género, digamos. Y cuando entran al estudio, de repente me decís que es un estudio que está bastante parecido como cuando grababa Marley. ¿Qué onda con la energía del lugar, viste? Porque, no sé, una cosa es entrar a grabar, pero otra es estar ahí, sentirlo. Yo no soy muy de ese palo de... Ay, sentí la vibra y... Pero me pasó, en Harry Shay me pasó, cuando entré, porque está añejamente conservado. Y me pasó en el estudio de Taff Gong, en la sala esta de que decía Matata de Hop Road, que es el primer Taff Gong, que es la casa donde a él lo llevan para acomodarlo un poquito también, ¿no? Vivía en una zona muy pobre de Trenchtown y ya era Marley, digamos, ya era muy convocante, y lo meten ahí, que era una zona cheta. Bueno, él siempre dice o decía que había llevado el gueto a las zonas... Claro, es como elegante llevado a vivir a Barrio Parque. Claro, perdón, claro. La referencia que no tiene nada que ver. Sí. Pero bueno, digo, lo sacaste de la cumbia 420 Palo Negro y lo metiste en Barrio Parque con las embajadas, y que se lleva al barrio a vivir a Barrio Parque. Sí. Bueno, porque aparte esa casa funcionaba como centro de distribución de alimentos, para jugar al fútbol, digamos, había una cola interminable de gente pidiéndole, porque Marley llenaba y convocaba. Y él también tenía ese costado de querer ayudar a su pueblo. ¿Y grabar los clásicos? ¿Toman otra vida, digo, cuando grabás un clásico de nuevo, pero allá? Sí, definitivamente. Mirá, la anécdota que creo que marca el sonido de lo que viene es cuando entramos al estudio y fuimos a ver dónde íbamos a armar, la batería, dónde enchufo el bajo, qué sé yo. Cuando Germán entra a ver la batería, Clemen era una batería de sala de ensayo de Villa Crespo. Realmente una batería que vos decís... Bueno, a ver, ¿y dónde esta de la corren? ¿Dónde vamos? No, es esta. No es tan pro. Y el tipo nos frena así en seco y dice, pero ustedes vinieron a grabar reggae o... Bueno. Excelente. Y la batería con una frazada arriba, cuando sacamos la frazada, lo que había dentro del bombo, ¿no? Nosotros, aparte, metiéndole la mística de que todo eso hace el sonido, ¿no? Un pedazo de piedra, madera, no sé. Sonaba la batería en la sala y era una cosa impresionante. Porque es lo que le explicaba a Marto cuando charlaba fuera del aire, que es un estudio donde se va a grabar reggae, entonces está todo seteado, está todo preparado para sonar bien reggae. Bueno, vamos a hacer la lista, porque ojalá que se escuche, y si no me pongo al lado con el micrófono, no sé qué decirte. Me voy a quedar acá cerquita, por cualquier cosa. Sí. Es Non Palidece tocando reggae del bueno en la terraza de Urbana Play en Todo Pasa. Sonando en vivo 104.3 Urbana Play en
entendiendo que el reggae por el barrio hace bien y es necesario. Encierran en uno, intenten conquistar el mundo. Tu esencia y yo solo ayuno. Lo que me das me eleva y lo asumo. Ya no hay tristeza en mis días. Quizá solo algún otro día triste. Sencillo, intentar estar armonizado, pero sonando unísono. Una nueva chance que me das, una nueva chance que me das. Y vas. Con mi tiempo, y eso nos hizo invisibles al resto. Y aunque los días comploten en irse, nosotros volvemos a hacerlo. Una nueva chance tengo de ser yo mismo, mantenerme sencillo, intentar estar armonizado, pero sonando unísono. Una nueva chance que me das. Una nueva chance que me das. Una nueva chance tengo de ser yo mismo, mantenerme sencillo, intentar estar armonizado, pero sonando unísono. Una nueva chance tengo de ser yo mismo, mantenerme sencillo, intentar estar armonizado, pero sonando unísono. Una nueva chance que me das. Una nueva chance que me das. Ya no, ya no, ya no. ¡Chance! ¡Oh! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Compalidece! ¡Sigue adelante! Bueno, vamos. ¿Acaso mi favorita? Pa' que se sienta, pa' que se escuche. Sonido no palidece. Bien, lo estás viendo, lo estás escuchando. Es Urbana Play junto a Non Palidez en vivo para todo el mundo. ¡Que se sienta! Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Se oyen gritos, confusión. Es buen augurio que ya no haya calma en vos. Y creas revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Y que se sienta, que se escuche, y que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, y que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. Nada de esto será en vano
sé que suma uno resta. Tu intención de levantarte para mí es lo que cuenta y se hace claro ante mí. Me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Oh no. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Oh no, no. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Cielo y vamos nosotros flotando en el aire.
Chance, tu presencia en el aire y las chicas metiendo voces y coros. ¡Bravo! Gracias. Un Nesta. Por favor. Gracias, gracias. Un Nesta on fire. Realmente gracias por dejarnos tocar a todos. Toda la banda completa en la terraza. ¿Están todos gracias. O faltan? Sí, sí. Lo más lindo que nos pueden ofrecer es que vengamos a tocar todos. Así que muy contentos con esta oportunidad. Contarles que el 30 de noviembre estamos despidiendo el año en el Gran Rex. Gran Rex. Y me voy a vender. Y allí estaremos. Allí estaremos. Claro, sí. ¿Qué cae? ¿Qué cae 30 de noviembre? Jueves, estoy perdido. Jueves 30 de noviembre. Un jueves igual. Para tacharlo. Pero distinto a los demás. ¿Cómo, no, ¿cómo jueves se 30 arma? Estoy en el Gran Rex. Jueves 30 estoy en el Gran Rex. ¿Cómo se arma ese Gran Rex, Néstor? Se arma con pensando con el aniversario también, ¿no? Con todo mucho lo que representa. No, mira, se arma con mucho entusiasmo y como algo atípico, porque no solemos tocar en ese tipo de salas. Así que hay una apuesta, cosa que no solemos tener porque entendemos que la apuesta está acá. Pero pensá tantos años, tanta gente bancando, siempre bienvenidos los nuevos, pero siempre. Algo más le damos y el lugar, el sonido que tiene. Exacto, va lindo. A sonar increíble, estamos armando una apuesta muy interesante, estamos reflotando aquellos temas que entendemos que aquel seguidor de la primera era quiere escuchar. Qué bueno. Y también mezclar estos que son los últimos y darle de comer a esa música nuestra, no quedar encerrados en ese catálogo que puede ser como el clásico o el que más querés escuchar. No, también tenemos esto para decir, esto nuevo para decir, y creemos fervientemente que meter esas canciones en los clásicos hace bien y es necesario. Bien, como la música, como el reggae, con letras, diciendo cosas también. ¿Para qué hora es? Son y 50. Vamos, estamos para algo más, por favor. No, pero metemos tres. Sí. Hablamos con Weinreich, ¿eh? No, y sí, porque si queda un tridente de canciones. Y que meta rápido. Un gran tridente. Sí, bueno, sí. Vamos, dale. Don Palidece. Bien, entonces, hermanas y hermanos, la invitación está hecha. Es el jueves 30 de noviembre en el Gran Rex, único e irrepetible. Sean bienvenidos. Bien, entonces si vienes en la calle, en tu auto, en un taxi, toca bocina, que se escuche esa bulla también. Es Urbana Play con Don Palidece. Tiempo de revolución. Oh, sí. Estoy pensando en que, con suerte y bienvenido al deseo de tener revolución hasta la muerte. Cada paso en falso está tentando. Cada día en tu vida una bendición y el secreto. Dos sin tres, clásico de clásico.
canta Matata, canta Juan, Clemen todavía no se anima y Emil se está al 100. Verme de coraje esa mañana y corrí hasta tu ventana, grité y grité, grité fuerte que te amaba. Dale, dale, Nompa, 30 de noviembre. Vamos a cerrar pidiendo la disculpa a One Race, a los Vuelta y Media, Julieta, Cevita. Pongamos una cortina para cerrar. La cortina de cierre. Nos vamos con la cortina de cierre. Pero esto sonó, y ya lo despedimos a ustedes, les agradecemos. Nos veremos el 30 de noviembre en el Gran Rex. Los ahí amamos, ¿no? Ahí estaremos, en el corazón siempre. Para siempre. En el CSK, un par de horas con la Versuit también acompañado. Todo pasa. Todo pasa, amigos. Sueño del cual somos dueños, vos y yo.
llama. Yo no me olvido de vos. Está la esencia intacta. Te escucho y todo pasa. Amor, amor, amor eterno. Gracias, Nompa. Gracias, Nompa. 30 de noviembre en el Gran Rex. Ahí qué lindo, qué lindo. El 30 en el Gran Rex se termina. Todo pasa. Los colores de la primavera están en la radio. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Si cobras tu sueldo o jubilación en Santander, tus miércoles son super miércoles. Tenés hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en los mejores shoppings y marcas con tu tarjeta Santander Visa, sin tope de reintegro. Conoce más en santander.com.ar. Disponible cartera de consumo. Costo financiero total nominal anual 0%. Vigente todos los miércoles del 27 del 9 2023 al 27 del 12 2023, exceptuando el 11 del 10 2023 y el 20 del 12 2023. Solo en comercios adheridos. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Con la línea Movistar Prepago, te subís a los mejores beneficios por mucho menos. Porque con tu primera recarga de 400 pesos, tenés 4 gigas por 30 días, más crédito de regalo y WhatsApp gratis para usar donde y como quieras. Subite vos también a la línea Movistar Prepago. Pedí tu chip que viene con todo. Movistar. Promo del 9 del 10 al 19 del 11 del 2023. Más info movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Cae la nueva Stella Blanche en la copa y junto a ella cae el muro que separaba la suavidad del sabor. Stella Blanche. Una white lager con notas frescas y cítricas. Suavidad y sabor unidas para unir. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Cyber Monday es Despegar. No te pierdas hasta 80.000 pesos de descuento en vuelos internacionales. Hasta 50.000 pesos de descuento en vuelos, hoteles y paquetes. Y hasta 6 cuotas sin interés en viajes por Argentina. Además, pedí tu tarjeta de Despegar a ICBC y suma puntos. Cyber Monday Despegar. Vivir viajando. Este 19 de noviembre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Súmate a la familia Urban Six, el mejor entrenamiento con toda la onda. En Urban Six entrenamos en serio. Descubrí nuestras clases y obtené los mejores resultados. Vení a entrenar y a divertirte en un ambiente único para alcanzar tu mejor versión. Aprovecha el 25% en planes anuales. Conoce más en urbansix.com.ar. Seguinos en todas las redes. Llegó el último remix de Bizarrap y suena así. Nuevo Axe Black Remixed. Una fragancia con notas de Visa. El nuevo efecto Axe. Buen día, ¿qué vas a pedir? Para este año que sigamos tan unidos como en la final del mundo. Para ahora, una comilona cósmica y para el 2024 la Copa América. Dale, ahí te lo mandamos. Pedí en Picadeli. Las juntadas con picadas son juntadelis. Entrá en picadeli.com. Picadeli con doble C. Reconquistadores de encuentros. Que tus bebidas lleguen frías, rápidas y al mejor precio, ya no es una ilusión. Llegó Tada, la mejor manera de pedir tus bebidas. Pedí en Tada. ¡Tadá! ¿Sabías que en Megatlón también tenemos propuestas para que los más chicos vivan la experiencia de bienestar? Membresías Kids y Teens los están esperando en nuestras propias sedes. Ellos también pueden entrenar de una forma diferente para vivir la experiencia Megatlón. Consulta bases y condiciones en megatlon.com.ar. Bremen Tools. Qualitet on design. IPA, la Quilmes de Scorpio, es una cerveza intensa y con carácter, que es muy compatible con los signos de agua y de tierra, pero puntualmente con Tauro se lleva... ¡Fenomenal! IPA, la Quilmes de Scorpio. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Se viene el IEB más Argentina Open. El circuito internacional femenino de tenis más importante del mundo. Desde el 27 de noviembre al 3 de diciembre en el Tenis Club Argentino. Emma Navarro, Irina Begú, Camila Osorio y Clara Burel ya están en el torneo que reparte $115,000 en premios y 649 puntos en el ranking de WTA. IEB más Argentina Open. Entradas a la venta desde el 3 de noviembre por Ticketek. Urbana Play 104.3, Radio Oficial.
Este 9 de noviembre llega a los cines la nueva película de Marvel Studios, The Marvels. Capitana Marvel, tú me quitaste todo y ahora voy a regresarte el favor. Ahora ellas deberán unirse para salvar al universo de una nueva amenaza. Más alto, más lejos, más rápido. The Marvels, 9 de noviembre, solo en cines. Heineken te invita a Primavera San Buenos Aires. Uno de los festivales más importantes de Europa y el mundo vuelve a Argentina. 25 y 26 de noviembre en Parque Sarmiento. Heineken, destapa tu música, destapa un nuevo sonido. Produce Primavera Sound. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. I would say I'm sorry if I thought that it would change your mind. UrbanaPlayFM.com. Cause boys, don't cry. Somos la radio que ves. Yo no me olvido de vos. Está la esencia intacta. Te escucho y todo pasa. Presenta el clima en Europa. 5 y 5 y 26 grados 9, Kiara, de temperatura. El jueves vamos a tocar los 24 grados. El viernes los 21 con una mínima de 15. Y el fin de semana tenemos sábado de 25 grados, caluroso, y domingo de 22. Ideal, ¿adivina para qué? Para clavarte un heladito. Presentó el clima Air Europa. Vuele diariamente a toda Europa en nuestros nuevos Dreamliners, el avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo. Y gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa, tú decides. Gracias a la Giralda por la merienda que mandó. Ahí están atacando churros tostados, media lunas en arroba la Giralda 1453 en Corrientes 1453. Pero mañana vivimos la noche más feliz del año. Desde las 7 de la tarde de mañana, la noche de las heladerías, la tradicional. ¡Bien! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Dos por uno en cuarto kilo de helado artesanal y muchas sorpresas en las más de 400 heladerías adheridas en el país a Fadia. ¿Cuáles son las de helado artesanal? Están los artesanos y artesanas número uno. ¡Vamos, Maxi! Sí. ¡Vamos a todos! La transición soñada es esta. Heladeros sí. Artesanales. Arroba heladeros artesanales. Díaz se presta también. Sí. Siempre. ¿Estamos castigados? Es un señor que está dejando la voz. Estamos cascoteados, ¿no? Un poquito. ¿Cómo es la semana larga? Es del flu. Pero estamos a miércoles, ¿cómo una semana? Y bueno, pero para nosotros. Ya arrancó la semana. Arrancó la semana del helado artesanal, arrancó el lunes con todo. Y bueno, mañana es la gran noche. Le preguntaba a Maxi, mañana, jueves, la noche de las heladerías, ¿a qué hora arranca su día y a qué hora termina? A las 7 empieza a caer la monada. A las 7 de la mañana ya arrancamos porque estamos en elaboración. Obvio. ¿Y a qué hora probaste el primer helado? No contestó. En fábrica. Sí, que arranca a las 7 de la mañana. Pero no contestó cuando termina. Exacto. Y termina cuando se va la gente. Pero déjame, yo le hice una pregunta. Que lo contesté de la mañana. Listo. Tipo 2, 3 de la mañana se termina tarde. Mañana se termina tarde. Claro. Porque... Pará, vos decís 2, 3 de la mañana. Se metieron con la pregunta, me voy a meter. Y si llegan clientes a las 3 y cuarto y se quedan hasta las 4, ¿qué? ¿Los vas a dejar solos? No, atendemos. No. Entonces no se sabe hasta es qué hora. Es un sacerdocio. Pero a las 3 y cuarto no pueden llegar porque a las 3 cerró. 3 menos cuarto. 3 menos cuarto. La noche de las heladerías una vez al año. Claro. Imagínate que los clientes que vienen hay que atenderlos a todos. Así vengan a las 3 de la mañana. Por eso, entonces no se sabe a qué hora termina. ¿De qué gusto hacen más? Mirá qué buena dulce pregunta. Dulce de leche. Dulce de leche, sí. Bueno, déjalo contestar. Porque es la primera vez. Es la transición. Está muy tenso todo. Cambiame la pregunta, Julieta. Yo hice una pregunta. 50 veces. Vos empezás a trabajar a las 7 de la mañana. Mañana. ¿A qué hora probás el primer helado? Es muy buena mi pregunta. Por ahí, el que prueba no hace. El pizzero, no sé si come pizza todos los bueno, días. Bueno, escuchémoslo. No, te voy a contestar todo yo. Sí, hay que ir probando. Ah. 8:05. ¿De la mañana? Probando. Uy, sí. Ese 5. Compañero, ¿a qué hora? Ese 5. También nosotros empezamos un poquito más tarde la elaboración, sí. Pero también, probando. A medida que se va haciendo, desde que lo cocinás hasta que lo enfriás, hasta que lo pasás por la máquina. Y la heladera que nadie le da bola y no le da mi cara. Es porque está preparando y te está alcanzando. Carla se llama, ya comí un helado dos Hola, de ellas. Carla. A mí me sirvió uno, Carla, también. Qué bronca me da que esta transición arranca con ellos ya habiendo tomado helado. Nosotros estamos bailando en OMPA, re de tranca, y yo no con un pote, con dos para no mezclar los sabores, tenía dos en mano. Julieta me dice, antes que fumarme uno, yo tenía pensado fumarme uno, me dice Julieta, prefiero el helado toda la vida. Una verdadera catadora. Sí. ¿Qué tomaste, Juli? Todos, por eso dos. ¿Qué había? Frutilla, chocolate amargo. Bombón, digo bien. Hola. Bombón asesino. El dulce mate. Y el dulce mate. Dulce de leche y sobre el final es como el último surchito del mate.
¿De mate? De sí, mate. ¿No lo probaste? Es el nuevo sabor que propusimos desde la Asociación de Heladeros para esta semana del helado artesanal. Dulce de leche con una infusión de yerba mate. Te va a encantar. Entrale, matate. Ah, sí, sí, no claro, tema. Claro. Probalo en vivo. No, ¿cómo voy a tema? Video reacción. No, es que no me sorprende. Juntamos las dos pasiones argentinas, el dulce de leche y el mate. Lindo. Y el helado. Y el fulbo. Y el helado. Sí. El helado. Y Messi. Helado de asado. Hicieron hagan helado de asado. Helado de Messi en algún lado. Próximamente. Debe haber. No sé si en Miami, no sé. Hay hamburguesa. Tuvo el escaloneta. Tuvo el dulce escaloneta. Helado de choripán. Se está yendo, se ha convertido en un negocio, ¿no? El helado de... Parece que lo de Messi, todo alrededor de Messi. La hamburguesa de Messi también. Qué alegría, la verdad, que vengan más seguido. Sí, la verdad. Venimos seguido. Un poco más. Ahora tenemos por delante, digamos, mañana, que en todo el país hay 400 heladerías adheridas en el mapa interactivo. Lo pueden buscar en www.lanochedelasheladerías.com.ar. Dos W. Tres. Tres. Ah, bueno. O tres o ninguna, dice Matías, que con es eso es... Sí, inflexible, inflexible. Y yo con la primera, solo con la doble. Hay heladerías en todo el país para poder encontrar la más cercana y ir a buscar el 2x1 en cuarto kilo de helados. Para ese dato es importante. Muy bueno el 2x1. Me gusta interrumpir. En cuarto, no en medio kilo ni en un kilo. Estoy subrayando, no estoy interrumpiendo. No, está interrumpiendo. Como Fantino cuando dice pará. No le hagas así con la cabecita. Entonces es un cuarto, 2x1 en un cuarto de helado. Sí, bien. Exactamente. Bien. Exactamente. Te cuesta pela. No, como a Julieta le sobra la guita, ella dice que me importa el 2x1. No, la invierto en 2x1, que no es lo mismo. Dale, jirafa. El promedio de consumo, digo, para allá, ya está más en un cuarto que en un cucurucho, ¿no? En un vacío, digo. Estás contestando la pregunta que estás haciendo. Sí, es verdad. Capcioso. Pero porque quiero hablar qué de dura mí. Está Julieta también. Quiero hablar de mí y contar que yo me pido un cuarto directamente y en este caso me voy a llevar dos. Exactamente, sí, ya la porción. Hoy por hoy, eso quería hablar de la porción. Ya es un cuarto. Pasó del cucurucho al cuarto. Y vos recomendás sí. tres voy a llevar a los NOMPA que estaban te vi, con. Te mirá, recién, el cuerpo entero. Chicos, recién. Hice una pregunta. No escuchamos. Nadie la escucha. Si recomendás tres gustos en un cuarto o dos. Preguntale qué le dije recién a Juli. ¿Qué te dijo recién? Dos por pote para que no se mezclen los sabores y los puedas paladear bien. Perfecto. Si no se mezcla mucho y por ahí no puede. Claro, uh-huh. Excelente. Pero está bien, el que quiere probar más sabores pueden poner tres en el cuarto. ¿No? Yo cuando llevo helado a una casa y somos muchos, por kilo pongo tres máximo. Sí, máximo. Para que después no sea una cucharadita de bebé si para no, cada uno, ¿no? Para servir. Ideal dos y dos, mira lo que te digo. Exacto. Excelente. ¿Siempre llevás jirafa o a veces decís, no, pedimos ahí? Y prefiero, si hay repartija de actividades, prefiero llevar el helado y elijo las mejores heladerías. Chicos, porque ella es la facha del helado. La también. Facha del sí. helado, bueno. Era gorda con helado, ahora ya. Matías acaba de probar el dulce mate. Y Matata, ¿qué tenés para decir? Hice así, lo saqué de acá. Ah, sacaste mate del IDEM. Muy rico. Muy rico. Es sutil. Muy sutil. Sí. Es sutil, ¿no? No teman que esté inundado del sabor más herbáceo. Para ver a la María. Exactamente, esa era la idea. Yerbatero es el dulce de leche clásico con un toque, una nota final. Muy, muy sutil, muy bueno. Uh-huh. Felicitaciones. Buena idea. Muchas gracias. Bueno, buena idea y bien realizada, porque yo también tengo la idea de mezclarlo con entraña, que es una pasión así, que es asqueroso. Muy pero bien. A ustedes les sale espectacular. Bueno, nuestra muchas nueva gracias. Compañera, Anaís Ay, Castro. Mira, yo pensé lo... Ani. No saben lo lindos que son los dos, lo vemos sí. todas las noches. Ayer estuvimos con ella. Y vino. Tienen ropa nueva todos los días. Todos los días. Vos te ves en los ¿y cómo hacen? Cada divinos. Tres posteos tenés la misma remera. Todo les queda bien. Ellos no. Anaís divinos. Toma helado con papa frita. Ani, ¿eh? Bueno, Anaís. Así dale, como escuchaste. Es provocadora. ¿Pero qué? ¿Mete la papa frita en el helado y tac? Sí, señor. Lo contó. Es como, no, el que, latina, como Guati que latina. Moja la medialuna de jamón y queso y el tostado en el café con leche. Pero no lo mojo un poquito, lo mete entero. Café con leche, hunde un tostado de jamón y queso. Ah, igual. Igual adentro mojado. Se mezcla todo. Dale, no es lo mismo, Guati. Dale. Bueno, vale, va. Para yo. Y medialuna con jamón y queso también, ¿no? Medialuna con jamón y queso. Va con todo, Guati. Sí. Mañana la noche de las heladerías, entonces, increíble. Chicos. Vamos, Seba, nos juntamos. Me encantaría. A las 8 en la puerta de la radio. De Urbana y nos vamos a hacer una rotation de heladerías. Me encantaría. Y el besito de las buenas noches para terminar. Sí, uh-huh. Que estoy vamos. Con varios cámaras que estaban con vos. Te recuerdan con mucho cariño. Mandarles un fuerte abrazo. Momento. Uh-huh. Y a los amigos de Afabia, muchísimas gracias. Muchas gracias. El 2x1 en cuarto kilo. Gracias, che. Gracias. Muchas gracias. Esperamos. Gracias. Mira qué tarde, nos vamos. Hasta mañana.